Muy buenos días, amigos. Bienvenidos sean a la transmisión de la Santa Misa. Hoy es domingo, Día del Señor, pero aparte es un día muy especial. Estamos celebrando hoy el nacimiento de la Santísima Virgen, 8 de septiembre. Aunque este año cayó en domingo, aunque hoy es un día de la Virgen, pero recuerden que es el domingo más importante. El domingo es Día del Señor y por eso hoy es misa de domingo, aunque hoy también estamos celebrando el nacimiento de la Santísima Virgen. Quiero mencionar algunas intenciones que me han hecho llegar a mi WhatsApp y les quiero pedir también que me tengan mucha paciencia. Les soy honesto, ya me rebasaron, ya llegan muchísimos mensajes. Anteriormente podía contestar luego, hoy en día ya no puedo. Por más que trato de contestar, les voy contestando al tercer, cuarto, quinto día. Así es que ténganme paciencia, pero les voy a ir leyendo sus mensajes y voy a seguir orando por ustedes. Aquí aparece mi WhatsApp y síganme mandando mensajes, pero ténganme paciencia, poco a poco. Y miren, hay algunas personas que mandan sus mensajes y que no sé por qué luego se borra, como que nada más dura 24 horas y se borra. Yo no puedo hacer nada ahí. Así es que si usted tiene esa modalidad en su celular, pues cuando yo lo lea ya no hay nada. Y no se me enoje, pues, porque luego hay gente que se me enoja. Dice, padre, yo le escribí tal día y no me ha leído. Téngame paciencia. Gracias a Dios ya es mucha la gente que nos ve a través de YouTube. Ya superamos los 100,000 suscriptores. Ya vamos en 130,000. Y gracias a Dios estamos evangelizando. Muy bien. Así es que hoy la Santa Misa la voy a ofrecer por los difuntos. José Ramón Hernández, Felisa Morales Martínez, Fidel Mejía Ramírez, el padre Anselmo Lucio Álvarez de Tampico y Cipriano Cornelio Alvarado, todos ellos difuntos. Y también vamos a dar gracias a Dios por los que cumplen años, por Martín Rayas, por Margarita Rayas, por Sergio Hernández Monroy y por Laura Sepúlveda. Vamos a pedir por la recuperación de Sergio y su mamá Raquel, por los niños con autismo. Hace unos días una mamá me mandó un video de un niño que tiene autismo y lo grabó cuando yo estaba en mi programa de Recuerda y Gana y el niño estaba contestando bien contento ahí desde su casa y su mamá lo grabó y me lo mandó. Muchas gracias, no saben la alegría que me da saber que los videos que yo grabo sirven para todos, para adultos y para niños. También vamos a pedir por la salud de Macario Juan Martínez Muñoz. Por estas intenciones, por los que hoy tienen fiesta, hay muchas iglesias dedicadas pues al nacimiento de la Virgen, como Tixla Guerrero, que es un santuario muy grande, allá en Morelos, Tlaltenango, la Virgen de los Milagros, allá en Fundición, allá en Cocula también, que es fiesta patronal, y muchas, muchas iglesias dedicadas a la Santísima Virgen. Pues les doy la bienvenida, vamos a compartir la Santa Misa hoy, aquí. Recuerden, denle like, suscríbanse a mi canal. Muchísima gente, más del 70% de los que me ven no están suscritos. Así es que mucha gente me ve, pero no se suscribe. Les pido que se suscriban. No les cuesta nada, es gratuito, todo es gratuito. Entonces suscríbase. Si no sabe cómo, dígale a un nieto o un hijo que le enseñe y hágalo. Y también suscríbase al canal de Buscando el Cielo. Recuerden que aparte de este canal oficial del Padre José Antonio Román, mi canal, hay otro canal donde también transmitimos todas las obras sociales, todas las obras de caridad, Buscando el Cielo. Así póngale en YouTube, Buscando el Cielo, y allí también suscríbase y va a ver más videos de lo que hacemos acá. Pues bienvenidos a la Santa Misa hoy domingo, Día del Señor. Thank you.
Vamos a celebrar la Santa Misa en este día especial, celebrando el nacimiento de la Santísima Virgen. Miren, muchos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué la Virgen se celebra en su nacimiento, se celebra el 8 de septiembre? ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que hay otra fiesta que se llama la Inmaculada Concepción, ¿sí o no? ¿Cuándo se celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen? 8 de diciembre, exactamente. Les pregunto, ¿cuántos meses son de una mujer que está embarazada? 9. Entonces, si el 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción, eso quiere decir el momento en el que la Virgen comienza a existir en el vientre de su mamá, Santa Ana. Del 8 de diciembre pasan 9 meses en el vientre de su mamá. ¿A qué fecha llegamos? Al 8 de septiembre, exactamente. Por eso la Iglesia celebra el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen, porque son 9 meses. Fíjense, la Iglesia tiene fechas muy importantes. A veces ni cuenta nos damos, pero hay fechas importantes. Hoy celebramos este día del nacimiento de la Santísima Virgen. Y vamos a ofrecerle hoy la Santa Misa en acción de gracias a la Virgen del Dulce Nombre del joven Daniel Fiscal Barrios. Vamos a pedir en acción de gracias por la familia Fiscal Barrios. Vamos a pedir por los que donaron, han donado para la fiesta, los que han cooperado. Vamos a pedir por las hermandades que hoy están con nosotros, nos visitan, para que Dios les bendiga. Vamos también a pedir por la salud y el trabajo de todos los que han cooperado en los gastos de la procesión, de la fiesta y de todo lo que hacemos hoy en esta iglesia dedicada a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos hoy a celebrar los sagrados misterios, pero cada uno vamos a pedir perdón. Los invito a que en silencio reconozca lo que ha hecho mal y pida perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes hermanos que acompañan, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y a quienes debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas.
para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. La viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sion, reina por los siglos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos. Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Yeah.
Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Atravesando la región de Decápolis, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Hoy escuchamos en la misa de hoy cómo debemos de actuar, porque hoy la lectura le va a caer a mucha gente, le va a caer justito, el mensaje es para usted, ¿sí? Dice la lectura de hoy de manera especial la segunda, dice, hermanos, no tengamos favoritismos. Hay un dicho que dice que como te ven, te tratan, ¿sí o no? Eso es cierto. A mí me ha quedado claro, porque yo lo he comprobado. Miren, todos no debemos tener favoritismos con nadie. Escúchenlo bien, con nadie. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, ¿o no? Aquí no importa si tú tienes o no tienes dinero. Aquí no importa si tú tienes o no tienes estudios. Aquí no importa si tu esposo está en el norte o aquí está trabajando. Eso no importa. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y todos debemos de tratarnos igual. Pero no es así. Hay gente que trata mejor a unos que a otros, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque tienen dinero. O porque les conviene, ¿no? Ay, me conviene llevarme bien con el padre, porque pues el padre puede ser mi amigo y me hace las cosas más fáciles. Entonces mejor me lo hago mi amigo, ¿no? Miren, no. Aquí todos es igual. Aquí todos es igual. No crean que el obispo tampoco tiene, no debe de tener favoritismo con nosotros los sacerdotes. A nosotros, al obispo, somos todos los sacerdotes igual. Igual, todos los de esta comunidad debemos de tratarnos igual. Pero no es así. Fíjense, yo un día, pues ya ven que yo soy así y me gusta vestirme con mis playeritas, pues, ¿verdad?
Yo siempre ando con mis playeritas porque me siento cómodo, soy un padre joven, uso playeras, casi no uso camisas, y a veces pues me ven joven. Y cuando yo salgo a unas comunidades, cuando no me conocen, pues la gente me dice don, o me dice joven, porque no saben que soy padre. Pero si yo me pongo una camisa, ¿no?, clerical, aquí con el alzacuello, ¿no?, luego me ven padre y me dicen, ¡ay, discúlpeme! No sabía que usted era padre, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Qué acaso el que yo sea padre me hace más? Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, ¿no? Y a veces así nos pasa, ¿no? A veces por querer encajar o por querer sacar ventaja de alguien, damos más prioridad a otras personas. ¿Por qué? Porque tienen privilegios, ¿no? Pero ante los ojos de Dios somos iguales. Quizá ante los ojos del mundo, pues ese es señor gobernador, siéntese ahí. Ese es señor presidente, siéntese ahí. Esta es regidora, siéntese acá. Este es el padre, siéntese acá. Ante los ojos del mundo, porque el mundo pone divisiones. El mundo pone nombramientos. El mundo pone títulos, ¿sí o no? Pero ante los ojos de Dios, somos iguales. Y miren, tanto aquella persona humilde y sencilla, que a lo mejor no tiene estudios, que a lo mejor no tiene una ropa muy elegante, no tiene una ropa de marca, que a lo mejor no tiene una casa muy grande, cuando se muere, se va al panteón igual que el que tiene lujos y riquezas, ¿sí o no? Ahí está, entonces. ¿Para qué tanta vanidad de vanidades? Yo apenas veía en la televisión un reportaje que me salió en YouTube de la tumba del Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan? Del Chavo del Ocho, de Chespirito. Todos conocimos a Chespirito, ¿no? Veía un reportaje que me llamó la atención. Y decía ese reportaje, este hombre que tanto dinero tuvo, porque era un hombre millonario, ¿no? Tantas películas, tantos programas. Famosísimo. ¿Quién no conocía al Chavo del Ocho, no? Bueno, cuando se murió, se le hizo un homenaje, ¿se acuerdan? Muchísima gente fue al homenaje del Chavo del Ocho, de Chespirito. Mucha gente lo despidió. Y luego pasaron los años y decía ese reportaje, hoy en día la tumba de aquel hombre famoso y poderoso está abandonada. Fíjense, una tumba chiquitita. ¿Dónde quedó su riqueza? ¿Dónde quedó su poder? ¿Dónde quedó su fama? Aquí en la tierra. Porque ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y por eso debemos de tratarnos todos igual. Debemos de tener el respeto parejo todos. Ante la persona humilde, que a lo mejor no puede caminar, que a lo mejor no oye, no escucha, no ve, no tiene estudios, que a lo mejor dice una palabra por otra, se equivoca. Lo mismo que aquel que es docto, estudiado, habla muy bonito, tiene títulos, debe ser el mismo trato, parejo, ¿sí? Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Repito, ante los ojos del mundo, sí, el mundo pone títulos y el mundo pone jerarquías, pero cuando muere, todos vamos al mismo lugar, ¿o no? Todos. Y miren, y de manera especial, si de verdad queremos favorecer a alguien, yo los invito, si tú de verdad quieres ser especial con alguien, sé especial con los que sufren. Sé especial con los que lloran. Sé especial con el que no puede caminar, con el que no puede ver. Con ese sí sé especial. Trátalo mejor. Con ese, con el que está enfermo. A él sí. A él sí dedícale tiempo. A él sí dale mejor una silla que se siente. A él sí trátalo mejor. Trátalo especial. A ellos sí. No a los ricos, no a los poderosos, no a los que tienen títulos. No, a los humildes y a los sencillos. Fíjense, hoy Jesús en el Evangelio nos pone un ejemplo. Jesús se acercó con un hombre que estaba enfermo, ¿sí o no? ¿Qué tenía este hombre enfermo?
¿De qué estaba enfermo? El Evangelio de hoy dice, sordo y tartamudo. No oía y no podía hablar. Jesús se acercó a ese hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Lo trató bien, ¿o no? Lo trató bien. Se acercó a él, dice el Evangelio. Lo apartó de la gente, fíjense, le dio un lugar especial. Lo apartó de la gente y luego, dice, le metió los dedos en sus oídos y le tocó la lengua con saliva. Y le dijo, Efeta, es decir, ábrete. Y ese hombre comenzó a oír y a hablar. Ese hombre recibió un trato especial por parte de Jesús. Así debemos ser nosotros. Si de verdad queremos tener tratos especiales, no lo hagamos con los poderosos, ni con los ricos, ni con los famosos. Hagámoslo con los que sufren, con los que lloran, con los que están enfermos. A ellos sí. A ellos sí. Porque eso nos va a demostrar que somos diferentes. Así es que, si tú conoces a una persona que sufre, una persona que llora, una persona enferma, trátala especial. Dale un lugar digno. ¿Sí? Porque a veces cometemos errores. Si llega un hombre muy bien vestido, con elegante, oliendo muy rico, con un perfume muy carísimo, llega a tu casa, tú luego le das una silla. Y si llega una persona humilde con sus guarachitos, así bien sencillo, a veces le olvidas darle una silla. Y ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Los títulos aquí se quedan, ¿o no? Aquí se quedan los títulos. Aquí se queda el poder. Aquí se queda el dinero. Aquí se queda la fama. Aquí en la tierra. A la hora de tu muerte, todos somos iguales. Así es que hagámoslo. Tratemos a la gente por igual. Y trata de una mejor manera a los que sufren. Eso hablará bien de ti. Pónganse de pie. Digamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por el está sentado a la derecha del Padre y reina con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Juro en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibo la misma adoración y gloria que habló por los profetas. Juro en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentar a Dios nuestras necesidades. Todos los que estamos aquí en la misa y todos los que me ven en la misa a través de la televisión, tenemos una necesidad. Algunos piden salud, otros trabajo, otros por un esposo, por un hijo, por un familiar. Todos vamos a orar juntos y a cada oración vamos a responder, te rogamos, Señor. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos y demás consagrados, para que el Señor los bendiga abundantemente y los colme de gracias, para que llenen su ministerio santanamente. Roguemos al Señor. Por los jueces de la tierra, para que siempre procuren dictar sentencias juntas sobre todo el favor de los demás desprotegidos y vulnerables. Roguemos al Señor. Por las personas que están sufriendo, para que Cristo vivo y presente de la Eucaristía los colme de su paz y de su amor, y así restablezca sus vidas haciendo todos mejores ciudadanos y cristianos. Roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que Cristo, el pan vivo bajado del cielo, escuche nuestras
plegarias y necesidades, sane nuestra economía y restablezca la paz en nuestra nación. Rogamos al Señor. Vamos a orar por los que sufren, por los que pasan alguna enfermedad terminal, por los que se sienten marginados, que se sienten olvidados, por los que están enfermos, que podamos ser solidarios con ellos y los tratemos bien, que sea un trato especial a ellos, porque son hijos de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y atiende favorablemente nuestras plegarias. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, tomen asiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción, de sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso,
para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de la iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esa alegría de que todos somos hijos de Dios, vamos a llamar a Dios Papá. Digamos juntos, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como un signo de reconciliación. La paz del Señor. Qué bueno es el Señor. Aquí está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a este banquete del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a saludar a la Santísima Virgen diciendo juntos: Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Pues muchas gracias a los que han venido a la misa hoy, los que me ven a través de la televisión. Estamos celebrando hoy, aunque cae un domingo, estamos celebrando el nacimiento de la Santísima Virgen, 8 de septiembre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor, podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, reverencia. Que también.